Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, veshena bo Yahshua HaMashiach, Abba, háblanos con tu bendito Ruach HaKodesh, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Gracias, bendito Yahshua HaMashiach, amén y amén. Quien le habla a su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Robert Pastor de la Keilah, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes, estos últimos los puede usted bajar en 52 idiomas. Usted cópielos, regálelos, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Isgalut, Apocalipsis, capítulo 10. Yo voy a leer y después voy a ministrar. Vi descender del cielo a otro malach fuerte, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito, subraya, abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Cosa que no sabemos entonces que dijeron los truenos. Y el malach que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el Shamaín y las cosas están en él, y el ar es la tierra y las cosas están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo malá, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de Elohim se consumará, como él anunció a sus siervos los nabíes, los profetas. La voz que oí de los Shamaín habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del malach que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al malach diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del malach y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Voy a ministrar qué quiere decir Apocalipsis 10. Los malachim son muy fuertes, son muy grandes. Hay algunos más grandes todavía. Cuando el malach fuerte clamó, leímos que siete truenos emitieron sus voces, pero se le ordenó a Yohanan que no escribiera. Por lo tanto, es una revelación que fue dada, pero que no sabemos. Le fue dada a Yohanan, pero no a nosotros. Ahora, el librito que tú subrayaste es igual al libro que contiene las órdenes. Este libro contiene las órdenes para la misión que el malach está a punto de realizar. Ese libro en sí no es la Torah. Es un libro con órdenes para la misión que el malach está a punto de realizar. ¿Qué sería entonces? Que el tiempo ya no sería más, para la redundancia. Eso está en el verso 8. Lo que dijeron los profetas se va a cumplir. Mucha gente se ríe. Espero que aquí los que no se han todavía arrepentido bien no se rían, porque ya ministramos en Apocalipsis 9 que van a salir demonios de la tierra. Todo se va a cumplir a la perfección. Ahora, en Apocalipsis 10, verso 8 al 11, cuando dice: la voz de que oí del cielo, de los Shamaín, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui a malach diciéndole que me diese el librito, las órdenes. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aunque ciertamente yo dije que no es la Torah como tal, no estoy diciendo que no sea la Tanaj. La misión que tiene el ángel es una, y la Tanaj completa es otra, porque la Torah,
aunque viene especificado ciertas cosas, no viene juzgador. No viene juzgador. Entonces, y en la Tanakh están los Nabim, están los profetas. Entonces vamos por favor a Jeremías. Vamos a Jeremías allá, Jeremías 15, verso 16. Aquí vamos a ver que ciertamente cuando uno viene a la Kehilá, uno come de la Torah. Por eso siempre ministro antes de iniciar el Shabbat, que hemos venido y vamos a entrar al día más que 12 de la semana, que comeremos Torah, que beberemos Torah. Es Jeremías, Jeremías 15, verso 16. Cuando lo tengan, me dicen un amén y fuerte. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, Yahweh Sebaoth. Por lo tanto, Yohanan se estaba apropiando de lo que el libro contenía. Anótalo. Yohanan se estaba apropiando, al comer el libro, de lo que el libro contenía. Entonces, ¿qué contenía en sí el libro? La misión que el Malaj estaba a punto de realizar, que el tiempo ya no sería más. Tiene entonces la Tanaj completa como tal. Es decir, que siempre se ha considerado, o hemos considerado Torah como toda la Tanaj, sí, ciertamente es así. Pero por eso hizo la declaración específica, como Torah los cinco libros de Moshe. Pero aquí el libro tiene toda la Tanaj, toda la Tanaj. Ahora, para el creyente obediente de la Torah, cuando comemos exactamente Torah, vamos al Salmo 19, es dulce como la miel. Eso es lo que le pasó aquí a Yohanan. Pero ¿por qué se volvió amarga? Ahorita voy a ministrar. Vamos al Salmo 19 primero. Y voy a leer desde el verso 8, Salmo 19, verso 8. ¿Lo tienen? Los micot de Yahweh son rectos que alegran el corazón, el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos, el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre, los juicios de Yahweh son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Vamos otra vez a Isgalut, capítulo 10, Apocalipsis, capítulo 10. Así que a Yohanan, dice aquí en el verso 9, Apocalipsis 10, verso 9, y fui al Malak diciéndole que me diese el librito. Él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué dulce y por qué amargo? Entonces dulce porque así es la bendita Torah. ¿Por qué amargo? Anoten esto, para el incrédulo será amargo todo lo que vendrá y padecerá. Anótenlo por favor tal cual lo editando. Para el incrédulo, dice que no quiere Torah, será amargo todo lo que vendrá en la gran tribulación y todo lo que padecerá. Pero para ti no, para ti es miel. Al menos eso espero. En otras redes, Shabbat, que guardes bien las Moanim y Hashem Yahweh. Aleluya. Dice que Yohanan, como profeta, todo el que es Nabí, todo el que es profeta, experimentamos lo que sufre a veces el pueblo por rebelde. Entonces, aquí ciertamente está hablando de que va a ser dulce en su boca, pero en su vientre va a ser amargo. Eso es precisamente lo que van a padecer los millones y millones, los billones de personas que no quieren reconocer que Yahshua es Mashiach y que hay que obedecer la Torah, porque Yahshua es la Torah viviente. Yo le deseo que usted haga teshuvah, arrepentimiento. Si hay alguien aquí que todavía no está firme en la Torah, afírmese, porque los tiempos se van a poner muy malos y ya empezó la gran tribulación. Le deseamos de parte de esta Kehilá Adonai Shalom, Shalom Orajot. Paz y bendiciones. Amén y amén.